Bueno, tengo otro, un chico que me llamó con mi verdadero nombre, me dijo, viejo, he escuchado que tener sexo o masturbarse antes de dormir es bueno porque relaja y hace dormir mejor. ¿Qué dices tú? Pues, para decirte la verdad, no sé si llorar o reírme. No tengo idea si llorar o reírme. Me parece una cosa tan absurda de la persona que lo dijo, yo no sé quién lo dijo, pero eso es increíble. Es la persona que no sabe qué es la energía. Ahora, te lo digo ahora porque ya no lo haga, ¿sí? Pero después lo que voy a hacer es voy a preparar un video donde te voy a dar todos los detalles científicos y demás. La cosa que necesitamos entender es que todos nosotros tenemos una energía vital. Esta energía vital es primordial, es lo que no sé si tú has escuchado un poquito del Aikido, ¿sí? Aiki o Tai Chi Chuan, va bien, depende de uno es de japonés, el otro es chino, o prana, va bien, o energía, como lo llamamos nosotros, es la energía vital que permea todo el universo alrededor, y nosotros la tenemos también. Ahora, esta energía vital se crea a través de qué? Del aire que respiramos, entonces un lugar como este es muy bueno, congenial, de la comida buena que comemos, sana, y eso es otro cuento que vamos a hablar después, de cómo nosotros descansamos, de cómo nosotros pensamos, de si yo me tengo rabia, si yo tengo sentimiento tóxico, eso, todo eso crea una energía. Ahora, esta energía que se crea a través de la comida y todas esas cosas, viene procesada del cuerpo y una parte se vuelve carne, piel, pelo, sangre, médula ósea y lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, que la crema de todo es lo que se vuelve un tipo de esencia, llamámoslo así, tiene un nombre sánscrito, tiene una esencia que se vuelve semen, uova, líquido seminal y linfa. Eso es la comida del cerebro, de tu cerebro, no el mío, el tuyo, ¿sí? Entonces, toda la vez que tú pierdes de eso, ¿qué pasa? Que tú vas a sacar energía vital de tu cuerpo. Entonces, la masturbación no es pecado. A mí, cuando yo era chico, me dijeron, eso es pecado, no haga eso es malo. No es pecado. ¿Quién ha dicho que es pecado? ¿Qué tiene de pecadoso, de pecado en eso? Nada. Es idiota, pero no es pecado. ¿Por qué es idiota? Porque tú estás perdiendo energía vital, excitando tus células, tu sistema glandular, llamémoslo así. ¿Para qué? Para 30 segundos de placer. ¿Okay? Entonces, eso pierde energía. ¿Cómo tú ves que pierde energía? Es que estoy hablando de los hombres, particularmente. ¿Qué pasa cuando un hombre pierde el semen? Claro que se duerme. Pues es un bajón de energía impresionante y muchas veces se duerme encima de la mujer. Y entonces dice, uy, ¿cómo se durmió de rico? No, no se durmió de rico, se durmió porque estaba muerto. Está un concepto totalmente errado de que el hombre teso, que pierde el semen 2 o 3 veces en una noche, eso no es un teso, es un idiota. ¿Por qué un idiota? Porque no lo sabe, pobrecito. Él no lo sabe, nadie le ha dicho eso. Nadie le ha dicho que se está sacando energía vital. Ahora, ¿por qué el sistema de procreación debe estar siempre listo? Esa es una de la parte de nuestra evolución humana. Debe estar siempre listo. ¿Qué pasa? Que esta parte de esa energía que se perdió para abajo debe venir de aquí otra vez e ir abajo. Entonces, el cerebro pierde energía. Y más tú pierdes semen, tú más pierdes energía. Entonces, esa historia aquí del que antes de dormir es bueno, claro, yo te puedo poner a cortar leña por 2 horas, verás cómo estás cansado, después ves que te duermes también. Pero eso no funciona así. Aquí te cortas la leña y no pasa nada, porque el problema es los músculos, pero aquí tú estás matando la energía vital que tú tienes. Es tu capital, úsala bien. Y más adelante te voy a dar más detalles sobre eso, porque es una ciencia. Y sería rico que pues muchos chicos jóvenes o menos jóvenes
no haga ese tipo de error.